Transmitiendo desde el cubículo de cristal, esto es Martes de Marcas. Hoy con nuestros invitados, arroba Noswan, arroba Henry Arevalo DM y su host, arroba Tuyo y Sasa. Bueno. y la voz en off, arroba nuestra, Eduardo Calvache. Espero que me haya salido off, bien esta noche. Arroba Eduardo Calvache. Bienvenidos a Martes de Marcas. Estamos súper contentos de estar aquí con ustedes desde el Cubículo Cristal, transmitiendo una vez más todos los martes a las 7:30, 8:30, hablándoles un poquito de lo que es marketing, marcas y todas esas cosas interesantes que a ustedes les gusta que hablemos. Aquí estamos para ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante que es resultados en digital, todos los resultados digitales. Y para eso tenemos dos grandes invitados, que son nuestro estimadísimo Noswan, que en realidad se llama Juan David Vargas, y nuestro estimadísimo Henry Arevalo DBM, que en realidad se llama bueno, el DBM se lo quitamos. Pues bienvenidos ustedes, de verdad. Hoy tenemos un tema, como les decía, súper importante, porque es todo este rollo, pues ya saben, llevamos 6 meses hablando de todo lo que es creatividad, innovación, sostenibilidad, mejor dicho, hemos hablado de todo con ustedes y hasta hemos hablado de tantas cosas que se nos están acabando los temas. Entonces prepárense, porque en dos Martes de Marcas volvemos a tener Martes de Marcas y tú, para que nos cuenten todos los temas que quieren que hablemos los próximos 6 meses. Si estuvieran juiciosos, a lo mejor se van a tener su diplomita de Martes de Marcas, que por ahí me imagino que alguien lo está diseñando, espero, y van a poderlo tener con nosotros. Empecemos por presentarles a uno de nuestros invitados, que se llama arroba Noswan. Por favor, Juan, cuéntanos un poquito de ti. A ver, yo soy un trabajador de la web, llevo en esto ya un par de años. He tenido la posibilidad como de pasar por todas las posiciones, he trabajado tanto en la parte de ejecución como en la parte de planeación y monitoreo. Actualmente trabajo, hago parte de una agencia de investigación que se llama Meridian Group. Soy el Business Developer y también hago parte de un proyecto que es un Marketplace de Real Estate que se llama Viva Real. Y me contabas que hay noticias de Viva Real ahorita, ¿no? Sí, claro. Mañana tenemos el lanzamiento de nuestro rediseño. Es algo como en lo que hemos venido trabajando ya hace 4 o 5 meses, un poco con base como en la retroalimentación que tuvimos de los usuarios y como el análisis del comportamiento. Entonces tenemos un cambio de imagen y un cambio de plataforma, y los invito a todos a partir de mañana que entren a vivareal.com.co o vivareal.com.br. Y que también lo sigan en Twitter, ¿no? Arroba Viva Real. Arroba Viva Real es como el nombre genérico de la cuenta, pero como tenemos presencia en varios países de la región, entonces la cuenta depende de cada país. En Colombia es Viva Real Col, arroba Viva Real Col. Bueno, pues aquí nos ven desde diferentes países de Latinoamérica, entonces ya saben, busquen su cuenta local de Viva Real con Col o Venezuela o Chimpalcingo, donde sea que estén viendo, busquen a Viva Real. Y por el otro lado también tenemos a nuestro estimadísimo y de la casa, Henry Arevalo. Él trabaja con nosotros aquí en DBM, él es Henry Arevalo DBM, él trabaja aquí con nosotros en BRM, Bog. Cuéntanos un poquito de ti, Henry, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy el director de Database Marketing de la agencia. Soy la persona encargada de perseguir el número, por eso preparé una conferencia para la IABEP, para la cual fui invitado. Básicamente trabajo todo el tiempo en Excel, haciendo minería de datos, soy el experto en Comscore, estoy persiguiendo todos los resultados de las campañas, hasta los indicadores financieros que manejamos acá, la nómina, cuánto facturamos, básicamente persigo el número y por eso me convierte en el guardián del número en BRM. Bueno, ahorita nos tienes que contar un poquito de eso y de tu presentación del número, pero como ustedes saben, aquí tenemos una tradición y es a todos nuestros invitados
les tenemos un regalito. Entonces, obviamente él siempre se queja. No, a él no. Él es de la casa, él no es invitado. Entonces, tenemos un regalito para Nosuan, porque aquí creemos en hacer sonar las marcas. Entonces, si decimos alguna cosa estúpida durante el programa, puede ser sonar la bolita, es la chicharra. La chicharra. Bueno, pues vengan, hoy tenemos de verdad un tema súper importante, y es el resultado en digital. ¿De qué se trata? Yo he hablado millones de veces de lo que yo creo que es digital, pero me parece súper importante que ustedes nos cuenten para ustedes qué es digital. Entonces, si quieres, Juan, ¿qué es digital para ti? Bueno, yendo como a lo más escueto de la palabra, e incluso como para evitar equivocarme, lo consulté un poco antes de comenzar el programa. Yo creo que el término digital está mal utilizado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y es como una de esas tantas cosas que se nos vuelven como parte de la cotidianidad y no somos conscientes que lo utilizamos mal, porque realmente digital es lo relativo a los dedos, ¿no? A lo que yo pueda hacer contacto a través de los dedos. Entonces, pero después a digital le metemos como internet, online, muchas cosas, ¿no? Que tuvieron una base en digital, pero se fueron apadrinando ahí. Entonces, el término digital como tal está mal utilizado. No voy a ser un purista de los términos, ¿para qué? Yo un día les cuento la historia de por qué yo creo que se inventaron digital, para que se rían conmigo. Un día te la cuento. Sí, pero nada, yo no voy a ser un purista de los términos, pero sí quiero hacer la salvedad que está utilizado. ¿Qué es? ¿A qué se hace referencia? Yo creo que regularmente lo que la gente hace referencia es al tema de online. Todo lo que tenga que ver con online es a lo que se hace referencia cuando se habla de digital. Ok, buenísimo. Y Henry, ¿tú qué nos cuentas para ti qué es digital? Brevemente, para mí digital es la transferencia de conocimiento a través de todos estos componentes y elementos como el internet, los computadores. Hay muchos, no solamente es internet digital, o sea, digital es en muchos sentidos es nuestro dispositivo móvil sin necesidad que tenga conexión a internet. Entonces, para mí digital tiene un impacto más amplio de lo que conjuga. Ok, súper chévere. Para nosotros, ustedes ya pueden consultar todos los demás capítulos de Martes de Marcas que hemos echado. Sí, callen a tuyo, por favor. Esta es la voz de la conciencia de Martes de Marcas. Ha escrito y nos ha dado tantas descripciones de digital que creo que la de hoy sería enmarcada en el número 70 o 80. Sí, entonces cállenme un ratico, me parece excelente. Únense al grupo de Callen a Tuyo en Facebook para que, por favor, esto pase. Pero la otra parte muy importante del tema de hoy es la parte de resultados. Todas esas, digamos, expectativas que se crean los clientes, las personas que trabajan en marketing, las mismas personas que estamos montados en el tema digital y que participamos en diferentes actividades, tenemos diferentes expectativas, pero para nuestros panelistas, ¿de qué son los resultados? Entonces, cuéntanos, Juan, de nuevo, empecemos por ti. ¿Qué es esto de los resultados en digital? Los resultados, no sé, muchas veces se habla como del qué es en un contexto específico. Yo quisiera hablar del deber ser. O sea, no quiero hablar como del ser, porque el ser tiene muchísimas acepciones y cada uno entiende el resultado de una cosa. Yo quisiera irme un poco como el deber ser, y el deber ser de los resultados es que tendrían que ser indicadores reales de un negocio, ¿no? Por ende, el deber ser nunca es cuántos usuarios tienes, cuántos seguidores tienes en Twitter o cuántos fans tienes en Facebook. A no ser de que eso sea un indicador real de tu negocio y que tú después lo puedas monetizar o puedas hacer algo más. Entonces, cuando se habla de resultados, debería hablarse de realmente algo que tenga que ver con el negocio real al cual yo estoy trabajando, algo hacia lo que yo estoy planeando. Eso, si es ventas, es ventas, si es apertura de un nuevo nicho, si es audiencia, sea lo que sea, pero el indicador debería ser eso. El indicador real del negocio, más no, ni el indicador real del medio, más no. Ahí muchas veces las agencias presentan como resultado lo que les es más fácil de sacar, ¿no? Entonces también es como un poco un llamado a la conciencia y al buen trabajo y a las buenas prácticas, y es pensar en resultados como eso, como unos indicadores reales sobre un negocio. Súper. Henry. Para mí los resultados son la persecución, el resultado son los indicadores de la persecución de un objetivo, de cómo alcanzar y llegar a él. Yo, por ejemplo, en la conferencia hablo de los resultados en digital. ¿O qué es el número en digital? El número en digital es el reflejo de las interacciones digitales que tenemos con las personas en ese proceso de lograr las conversiones que busca el marketing. Y conversiones, ahí es donde se une mucho con lo que me estaba diciendo, y es no solamente es adquisición, no solamente es retención de clientes,
todas las conversiones que busca el marketing es todo ese impacto o ese resultado que está buscando una campaña específica. Wow. Cada uno tiene su propia definición, pero lo más importante, antes de que empecemos a hablar con estos dos expertos sobre de realmente qué es esto de los resultados digitales, es su opinión. Entonces, antes de que discutamos con ellos un poquito bien a fondo qué es esto de los resultados digitales, nos interesa es que ustedes nos llamen. Las líneas están abiertas, nuestro Skype está disponible. Acuérdense, BRM Bog, marquen ya. Esto no es un concurso, esto solamente es para que los escuchen y veamos diferentes puntos de vista de los temas que tratamos hoy. Así que estamos al aire, cojan sus computadores, levántenlos y marquen, estamos esperando. Bueno, recuerden que cuando nos llaman por Skype es muy importante que no nos escuchen a través del stream, del Ustream, sino que nos escuchen a través del Skype para que no haya delay en la llamada y lo que estamos oyendo. Llámenos si quieren contarnos cuál es su objetivo, cuál es lo que ustedes entienden cuando nos cuentan de resultados digitales. Si quieren saludar a alguno de nuestros panelistas, también bienvenidas. Y sobre todo, si quieren saludar a alguno de nuestros panelistas. Y sobre todo, bienvenidos si nos quieren también contar sobre nuestros amigos de la voz detrás del cubículo de cristal que va a ser Calvache, a ver cómo nos va con este experimento. Hoy estoy como la voz de la conciencia, de Martes de Marcas, que está esperando todas las llamadas. Me siento ya como en emisora. Me preocupa profundamente. Veo que Laura Cascabel Ebrio nos está agregando Skype. Y acuérdense, cualquiera de ustedes que quieran llamarnos, contarnos qué es eso. Si no, creo que ya les dimos tiempo. Movámonos hacia adelante. Échenos un fonazo si algo pasa y vamos interrumpiendo la cosa a ver qué pasa. Bueno, entonces miren, la verdad es que cuando a nosotros se nos ocurrió hablar de este tema de resultados digitales, había dos cosas muy importantes que hablamos ese día del temario. Y era, por un lado era cómo los obtengo, y por el otro lado era cómo los mido, cómo mido esos resultados. Entonces lo que hicimos, que fue lo que mejor se nos ocurrió, fue tener dos diferentes expertos. Entonces les presento a Noswan, nuestro experto en obtener resultados en digitales, que lleva mucho tiempo, 12 años metido en este rollo de digital, ¿sí? ¿Es cierto? Sí. 12 añotes, imagínense, está metido en este tiempo, en este cuento hace rato, y él ya sabe muy bien cómo obtener resultados. Y nuestro experto en cómo medir los resultados. Entonces, me gustaría que enfocaran sus preguntas y sobre todo los comentarios que hacen a estos dos personajes de una forma en la que nos puedan ayudar a contestar estos dos temas. ¿Qué les parece? Entonces, arranquemos por el primero con uno de nuestros duros aquí. Y es, men, esto de obtener resultados en digital, ¿cómo se come? ¿Cómo funciona eso? Es importantísimo para obtener resultados y es que, trayendo un poco también lo que decías tú, Henry. Qué pena. Lo que decía Henry un poco, y es que Henry utilizaba un término que es muy común y es un término muy bien usado, y es el término de conversiones. Resultados es una conversión con respecto a un objetivo. Y tal vez lo más importante en el momento de hablar de resultados o de pensar en resultados es pensar en objetivos. Y pensar en objetivos en el momento de plantear una estrategia, de delinear una campaña o de pautar como alguna acción. Lo importante es pensar en cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar, ¿no? Porque los objetivos que yo quiero alcanzar es lo que me va a llevar a ver si tengo o no tengo los resultados. Entonces, lo primero de todo es pensar que los resultados no solamente están en la evaluación posterior de una campaña, una actividad, sino los resultados están en el momento en el que concibo esa actividad como tal, que yo debo como plantear cuáles son los objetivos que quiero perseguir y después y alineado como compaginado con eso, con ese objetivo que yo quiero perseguir, están los resultados. O sea, realmente el primer paso es ¿para dónde vas? Sí. ¿Qué quieres obtener? Sí. Lo primero que yo tengo que tener en mente cuando voy a plantear una campaña, una estrategia, es ¿qué quiero con esa estrategia? ¿No? Y des en cuenta que el error común en esto es ir a sacar resultados sin saber cuál fue el objetivo que se persiguió, ¿no? Entonces, obviamente por ahí es donde vienen los resultados más fáciles. Entonces, cualquier número, ahí es donde uno se va al panel de Google Analytics o al panel de Omniture y entonces ve como visitas, ¿no? ¿Son buenas, no son buenas? ¿Las presentamos, no las presentamos? ¿Abandono? ¿Son buenos, no son buenos? ¿Los presentamos, no los presentamos? ¿No? Ahí es donde, en el momento en que yo no planteo un objetivo y que estoy mirando unos resultados de una campaña que no tuvo una planeación, presento cualquier cosa. Dale. A mí me gustaría agregar dos cosas, y es respecto al tema de los objetivos,
siempre hay que tener en cuenta dos temas muy importantes. Uno es que deben de ser medibles y cuantificables, y el segundo es que siempre debe ser tratado o formulado en forma de pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Formular un objetivo en forma de pregunta te reta a darle una solución a esa respuesta, a esa pregunta. Entonces, le plantearon un objetivo como llegar a, no sé, 30.000 visitantes en el mes, pero ¿por qué? ¿O cómo lo vas a construir? Formularlo en forma de pregunta ya te va a motivar o te va a impulsar y definir de pronto el camino por donde debes de tomar para definir una estrategia en digital. Interesante. Entonces, con ese primer paso de obtener resultados concretos, de definir esos objetivos con, no obtener resultados, perdón, de, o definir esos objetivos concretos, paso uno, listo, ya los definí, ¿ahora qué hago? Bueno, antes yo quiero decir que difiere un poco de lo que decía Henry. Difiere un poco de lo que decía Henry, y es que no siempre un objetivo tiene que estar planteado como una pregunta. Uh-huh. Un objetivo tiene que haber una pregunta detrás del objetivo, pero es la justificación de ese objetivo. O sea, esa pregunta no es el objetivo concreto que yo persigo, sino es la justificación de por qué es el objetivo concreto que yo persigo. Y lo que pasa, ¿por qué no siempre un objetivo tiene que ser planteado como una pregunta? Porque es que las preguntas casi siempre son objetivos a corto y mediano plazo, ¿no? Los reales objetivos y de valor de una estrategia, que es una estrategia hablando como de una actividad larguísima, más que una actividad, un plan a largo plazo que se compone de pequeñas metas volantes, es que esas preguntas son pequeñas metas volantes. Pero si tú planteas una estrategia con base en una pregunta, no estás evaluando una situación concreta, sino te estás yendo a una justificación. Entonces, el objetivo debe estar lleno de muchísimas justificaciones. Y tú dices como, voy a aumentar ventas. ¿Por qué vas a aumentar ventas? Y ahí están las razones por las cuales justifiques que vas a aumentar ventas. Y cada una de esas razones es una acción puntual y es una meta volante que tú vas a ir sobre un objetivo. Pero el objetivo siempre tiene que estar encima de todas esas cosas. Porque el objetivo es el horizonte máximo de tu plan o de tu ejecución. Entonces, no siempre los objetivos tienen que estar planteados como preguntas, porque caerías en el error de irte a una justificación y de mirar una meta volante y evaluarla como un objetivo a largo plazo. O sea, evaluar una campaña y no una estrategia. Yo creo que podríamos entrar en un debate bastante amplio. No, y se puede. Y de por sí lo único que me faltó fue los guantes, ¿eh? Para eso les traje estos dos tipos, para que se dieran duro. No, mentiras. De verdad. En esta esquina. De por sí, cada uno de ellos tiene diferentes visiones y me gusta muchísimo porque Henry está mucho más enfocado en ver lo que pasa y él está mucho enfocado en generar lo que pasa. Entonces, por eso los quería traer a los dos. Bueno, pero digamos que si ese fuera el punto número uno, ¿cuál sería el paso número dos? Ok. El paso número dos es metodología y herramientas de monitoreo, ¿no? Yo tengo claro un objetivo que es el que quiero alcanzar y con base en ese objetivo planteé un camino, que ese camino está compuesto por unos medios, por un mensaje, por N mil cosas. Lo segundo que yo tengo que hacer es tener una metodología y unas herramientas para monitorear esa campaña y evaluar el resultado que voy a obtener. Entonces, lo segundo sería eso. Que muchas de esas herramientas pueden ser pagas, otras gratuitas, muchas pueden ser diseñadas in-house agency, otras pueden ser sencillamente metodologías a partir de recabar datos y demás, y lo hablo un poco contigo porque, por ejemplo, tú que trabajas database marketing, ¿cierto? Uh-huh. Los mismos datos, yo a partir de los mismos datos puedo inferir una cualquier cantidad de datos, perdón por la redundancia. A partir de los datos puedo inferir cualquier cantidad de cosas. Yo tengo los mismos datos y la misma información de unas personas y una campaña, y a partir de cruzar diferentes variables de esos datos puedo inferir otras cosas. Entonces, muchas veces monitorear una campaña no es a partir de herramientas, sino es a partir de metodologías, como saber que yo tengo unos datos y saber qué variables de esos datos puedo cruzar para obtener unos indicadores de gestión. Entonces, eso, el segundo paso es cómo voy a medirlo. Pero no solamente cómo voy a medirlo a partir de herramientas. Entonces, no solamente puedo ir y decir que tengo Omniture, y decir que tengo Radiant 6, ir y decir que tengo muchas cosas más, sino aparte de eso que tengo una metodología sobre la cual la voy a utilizar. Vale, entonces ya saben, la primera cosa es qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que quiero lograr, objetivos. Y la número dos, qué herramientas y qué metodologías estoy usando para medir esos objetivos que se tiene. Listo, entonces ya saben, la primera es, péguenle, ¿a qué le quieren pegar? Y la segunda es, tengan una buena radiografía, pero tengan un buen médico también. Son básicamente las dos cosas. ¿Vale? Listo. Entonces ya tenemos paso uno y paso número dos. ¿Cuál sería nuestro paso número tres?
la retroalimentación. Okay. ¿No? Muchas veces, y pasa, y esto es común, o sea, partiendo del hecho de que internet, en internet aún no hay una verdad absoluta y nadie tiene la fórmula secreta para alcanzar los objetivos. Y un poco tras de cámaras hablábamos de eso, precisamente, que nunca se puede comprometer uno con un resultado. Porque primero en internet estamos hablando de personas y yo les voy a presentar una idea a las personas y depende cómo esas personas reaccionen, van a ser los resultados. Pero yo nunca puedo, yo no voy a tener claro cuál va a ser la reacción de esas personas. Entonces, lo primero es como, no me puedo comprometer a entregar ningún resultado que voy a hacer. Lo que voy a hacer es monitorear los resultados. Y lo importante de este tercer paso es que esos resultados puedan retroalimentar mi campaña, ¿no? Ese monitoreo y esos indicadores de gestión me avisen cuando no voy enfocado hacia el objetivo, cuando por X o Y motivo me salté y estoy hacia un lado o hacia el otro, y pueda a partir de esa retroalimentación volcarme un poco a volver a conseguir ese objetivo. Entonces muchas veces puede que en una planeación, en una sesión de planeación, salga una estrategia que sea muy buena, pero en el momento de la ejecución puede que las cosas no funcionen, ¿no? Y no es porque haya sido una mala ejecución, sino sencillamente porque la gente la percibió de una manera diferente, porque los usuarios hicieron con ella otra cosa. Entonces, que hay cientos de ejemplos de esos por allá afuera, ¿no? Que salen con, wow, qué idea, y ¡tum! Les sale una ola de gente brava diciéndoles que perritos de raza no, y qué cosas así. Entonces, seguro, complicado. Pero lo importante es como tener presente que eso puede pasar, claro, y que la estrategia y el plan que uno diseñe tenga la capacidad de ser flexible y adaptarse a partir de esa retroalimentación para siempre perseguir el mismo objetivo. Por eso es que es importante el objetivo, porque si yo no tengo ningún objetivo, no, después de ese monitoreo no voy a saber si estoy bien o estoy mal, para dónde estoy yendo y demás. Entonces es importante no solamente tener el objetivo y monitorearlo, sino poder hacer una retroalimentación constante de ese proceso. Como decía nuestro amigo Séneca, si no sabes para qué puerto vas, ningún viento es favorable. A mí me gustaría agregar que entre esa fase 2 del uso de las herramientas y de las metodologías, y la fase de retroalimentación, que básicamente es un dashboard, un tablero de control que nos permite ver cómo se mueven esos indicadores, estoy de acuerdo con que no nos podemos comprometer con un resultado, pero sí podemos llegar a establecer metodologías, no, sino a establecer los KPIs o los indicadores medios que debemos de seguir en una campaña. Entonces eso nos lleva a saber cómo vamos a ir o cómo vamos a ir evolucionando bajo esa retroalimentación, si vamos por buen camino o vamos mal, para poder implementar los correctivos necesarios en el transcurso o en el desarrollo de una campaña. Campeón. Entonces, vengan, déjame ver si estoy entendiendo. Uno es, planteas objetivos. Dos, monitoreas y corriges acorde a ese monitoreo. Es metodología y... metodología de corrección y todo el rollo. Exactamente, perdón. Herramienta, metodología, y esa metodología incluye corrección. Y tres, vuelves esto a un ciclo para que alimente tu siguiente definición de objetivos. Sí. ¿Estoy bien? Y en ese ciclo incluyes los KPIs. Y en ese ciclo obtenemos nuestros objetivos. Hay una cosa muy valiosa, y le agradezco a gente que me ha traído a colación como muchísimas cosas que me están retroalimentando. Los KPIs. El KPI es una sigla que es uno de esos términos anglosajones que terminamos utilizando en marketing. Y venden como locos. Que es indicador de rendimiento, básicamente sería como la los traducción. Indicadores de gestión famosísimos que le pegan por todo lado. Lo bueno de los KPIs es que los KPIs, como fueron pensados para un modelo de negocio y administración de negocios, y no para marketing, dan la posibilidad de sacar cosas que sean cuantificables, medibles, a tiempo y razonables con respecto a la situación de la compañía. Y esas son las características que debe tener un objetivo. Uh-huh. Y esas son las características sobre las cuales se debe evaluar el resultado. Es más, aquí nuestro amigo Carlos Correa, K. Correa, que se escribe así, creo, ahí no lo vamos a tuitear para que tengan, nos recuerda que si planteamos un objetivo, hallaremos una estrategia. Pero si descubrimos los KPIs, si descubrimos los KPIs importantes para el negocio, haremos acciones medibles. Me parece uh-huh. un aporte chévere de Carlos Correa. Gracias por allá. Muchas gracias. Que nos tuitean desde lejos. Buenísimo. Entonces ya definimos muy bien. Tenemos tres partes, ¿verdad? Entonces va de nuevo. Pégale. Estoy que agrego otra cosa. Agrégala. Es un paso que solemos usar internamente, y es la proyección de escenarios. Ok. ¿Cierto? Que se basa en, listo, tú ya tienes un objetivo, ¿cierto? Tienes una metodología, ¿cierto? Vas a establecer un dashboard que te retroalimente, pero tú vas a hacer también la definición de unos KPIs que te sirvan para proyectar proyectar esos resultados y plantear unos escenarios. ¿Cuál es el escenario pesimista? ¿Cuál es el escenario conservador? ¿Cuál es el escenario optimista? Ok. Entonces puedes tener, digamos, distintos niveles de cómo va la búsqueda de ese objetivo. Exacto. Vale, súper chévere. Entonces va de nuevo. Voy a recapitular la parte de obtener resultados. A ver si estoy bien, chicos. Uno,
definir muy bien los objetivos de cómo debes hacer, de qué quieres lograr. Uh-huh. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Dos, determinar las herramientas y las metodologías para poder en vivo monitorear y corregir el camino de esa estrategia que planteamos, o sea, para pegar al objetivo. Para no confundirnos, en el segundo punto sea sencillamente monitorear. Okay. O en el segundo punto, monitorear. El segundo punto, y además porque son diferentes instancias dentro de un equipo de trabajo los que aplican los correctivos, ¿no? Okay. Y distintas instancias las que monitorean. Entonces yo creo que en la medida en que se puedan diferenciar esos dos pasos, nunca lo he hecho, pero me parece muy razonable en ese momento que lo estoy diciendo. O sea, esto es estrategia en vivo. No, realmente dentro de un equipo hay muchos perfiles interdisciplinarios, ¿no? Y son unos los que están a cargo realmente de hacer los correctivos del caso, mientras que son otros que solamente tienen la capacidad de monitorear. Entonces, en la medida en que se puedan diferenciar esas dos cosas, seguramente cada una será provechosa. Entonces, por un lado es plantear los objetivos, por otro lado es medir y monitorear, ¿no? Monitorear a partir de herramientas, metodología, cualquier cosa. ¿Y en el tercero ya es retroalimentar? Ya. Ah, de una. Sí. O sea, ok, me gusta. Entonces, retroalimentar es la misma corrección del primero y ahí lo vuelves un ciclo. Sí, el retroalimentar. ¿Por qué? Porque muy seguramente para el segundo paso solamente tengan que estar personas dedicadas al tema de la métrica, pero para el tercer paso, las personas involucradas en el planteamiento y los mismos dueños del negocio tengan que estar en la parte de retroalimentación. Me gusta. Entonces, tenemos tres pasos súper simples. De nuevo, es definir objetivos, monitorear la ejecución. Y tres, corregir la ejecución. Listo, con esos tres pasos, que estamos de acuerdo finalmente, vamos a podernos mover hacia adelante, porque así es, ese es el secreto y parece muy sencillo, ¿no? Creo que cada uno de esos tres pasos debe tener una ciencia gigantesca en diferentes cosas. ¿Cómo es? Que ese es uno de los grandes mitos que hay detrás de internet y detrás de online y detrás de digital, o como lo queramos llamar, que las cosas son difíciles, ¿no? Y las cosas no son difíciles. Las cosas requieren planeación, mas no son difíciles. O sea, realmente lograr resultados en internet no es cosa destinada a grandes genios o grandes gurús y demás, sino es cosa destinada a una buena planeación. Entonces yo creo que también hay que sacarse un poquito de la cabeza la idea de que es muy difícil y que solamente una agencia lo puede hacer y solamente una agencia con una trayectoria increíble, un profesional con mucha experiencia y demás, no, cualquier persona está en la capacidad, partiendo del hecho de que internet es un canal de comunicación como cualquier otro. Y seguramente voy a estar... me van a poner en la hoguera por eso, por lo que acabo de decir. le ponemos láser de una vez. Pero internet, y nunca me voy a cansar de decirlo, internet no se reinventó el mundo. Internet realmente lo único que hizo fue potenciar unos comportamientos que tenían las personas. A las personas les gustaba comentarse cosas y hablar y dialogar, y por eso las redes sociales existen, porque a la gente desde antes les gustaba eso. Entonces, todo esto lo traigo a colación es sencillamente para eso. Quítense de la cabeza la idea de que es difícil conseguir un resultado. No, conseguir un resultado es muy sencillo. Realmente lo único que hay que hacer es tener una planeación previa, es tener un paso a paso. Si uno cumple ese paso a paso, seguramente disminuye las posibilidades que hay de fracaso, ¿no? El fracaso siempre va a estar ahí, pero uno reduce esos riesgos de fracaso. Entonces no es difícil, es muy fácil, pero hay que ser constante y hacer planeación. Más importante, ¿disciplina o genialidad? Disciplina. Muy bien, ya lo oyeron de Nosuan. Es más importante ser juiciosos con su estrategia digital que ser geniales con su estrategia. Si son las dos, mejor, tienen el plus adicional del asunto. Listo. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, hablemos de este de obtener resultados de nuestros tres pasos que nos inventamos aquí entre todos. Se los copiamos a Nosuan realmente. ¿De verdad esto funciona en Colombia? O sea, ¿esto es como cualquier persona puede hacerlo? Ya nos lo estás diciendo, pero ¿en Colombia? ¿O es para los gringos y los europeos y los japoneses? ¿Qué es esto? ¿Obtener resultados en digital se puede aquí en Colombia? ¿Tú qué opinas, Henry? Yo, por supuesto. O sea, nosotros tenemos casos de nuestros clientes en los que hemos logrado unos resultados en estrategias de marketing relacional, con unos resultados increíbles en incremento de ventas, visitas a los sitios. Yo creo que es lo que estamos diciendo, es cómo seguir esa planeación, perseguir esos objetivos, la forma de resolver esas preguntas del qué, el cómo, cuándo van a ocurrir y todas esas acciones que vamos a ejecutar para lograr esos objetivos. Digamos que una vez que planteamos las estrategias y definimos en qué espacios vamos a interactuar con las personas para lograr esas conversiones, debemos identificar cómo se obtiene el número en cada uno de esos espacios.
Entonces allí es donde, por ejemplo, nosotros sentamos a mirar en un sitio qué es lo que tenemos que mirar. Si solo tenemos, si estamos buscando la conversión, tenemos que ver los clics, los registros a las bases de datos. Entonces hay un componente bastante amplio de indicadores, de números que hay que seguir a nivel de resultados, ¿cierto? Que en Colombia podemos manejar perfectamente, porque en digital es medible todas las campañas o todas las ejecuciones que se hagan. Yo creo que sí, se logra, tanto que en Colombia como en cualquier parte del mundo, pero sí hay una gran diferencia con Colombia. Y es que hay que tener muy claro el contexto, ¿no? O sea, nosotros, yo no voy a hablar que somos un país tercermundista y demás, sino que realmente el acercamiento de los colombianos a internet es diferente del acercamiento que tienen los brasileros y el acercamiento que tienen en Europa y en Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos un gran nivel de interacción a nivel de e-commerce. Nosotros tenemos como ciertas características como mercado y eso nos da un contexto. Sí, son alcanzables los resultados, sí, cualquier cosa que yo haga puede tener un resultado, pero esos resultados tienen que ser en contexto al mercado, a la persona a la cual yo le estoy hablando, a ese target o a ese grupo objetivo al cual yo estoy siguiendo. Tengo que ser muy consciente de cuál es ese contexto, de cuál es ese momento histórico y ese nivel de acercamiento a internet para que los resultados puedan ser medibles y alcanzables. Entonces, sí se puede en Colombia, solamente hay que tener el contexto. Entonces, hay un claro error cuando se traen campañas que han funcionado en Estados Unidos y en Europa y se aplican tal cual al mercado y no tienen los mismos resultados. El problema no es ni de la campaña, el problema no es de la actividad de la ejecución, el problema es del contexto, que no trajimos esa idea y no la metimos un poco en el contexto colombiano. Entonces yo creo que el tema es ahí, sí se puede, pero partamos del hecho de que Colombia es diferente a otros países y que tenemos que partir de ese contexto para evaluar los resultados. Ahora que nos van a hablar de eso, hay un término que le encanta a los gringos, que es la glocalización, que es el pensar globalmente pero actuar localmente, que me parece un término súper pilo. Pero siempre que oigo a alguien hablar de esto que tú estás diciendo, de cómo lo vas a meter dentro del contexto, y aparte voy a citar a Gary Vaynerchuk, que no puedo dejar de citarlo en ningún martes de marcas, es el tipo dice, mira, cuando el contenido es rey, el contexto es Dios. Me parece campeón la frase. Hay una cosa ahí importante que yo sé que no viene a colación acá, pero tú lo has dado, y es como el contenido realmente no es importante y no es relevante, ¿no? El contenido no es lo más importante y lo más relevante de internet, y por el contenido tampoco se puede medir un resultado. Entonces esa frase que tú dices es importantísima, pero también hay que también, otro de los mitos que hay que sacarnos de la cabeza de internet es que en internet el contenido es el rey. En internet el contenido no es el rey. Hay una excepción que me encanta, que es de Cory Doctorow, y que dice que el contenido no es el rey, que el contenido sencillamente es algo de lo que hablar, que la conversación es el rey de internet. Campeón, ahí hay diferentes puntos de vista y me encanta. Entonces, entonces ahí el contexto, o sea, es increíble. Campeón. El contexto es importantísimo, pero quedarse en el contenido no es real. De acuerdo contigo. No. Y me encanta cuando estos gringos empiezan a hablar de glocalización, decirles, me encanta que la glocalización les reduzca costos allá de arriba para abajo, pero no te olvides de la platanización, que es cómo vuelves que algo local tenga el sabor local, lo que tú dices, ¿no? Que lo bajan directamente a Colombia y a la hora, la verdad, no funciona, aunque funciona en otras partes, porque no lo metieron dentro del contexto. Entonces, dos términos nuevos para ustedes: glocalización, que me parece campeona, y platanización, que me parece aún mejor que la anterior. Y ahora vamos a la siguiente parte de esta parte, ¿no? Que la primera fue nuestro experto en cómo obtener resultados. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo medir resultados. Que en cierta parte nos van a hablar un poquito ya de eso, ¿no? Sí, cuando nos dice de la medición y el monitoreo. Pero a mí me encantaría pensar que lo que nos dijo Nosuan pasa incluso antes de que se ponga un pie afuera en digital. Que alguien ya pensó cómo lo va a medir, que alguien ya pensó cómo lo va a, cuáles son las metodologías y todo el rollo. Y una vez que entra en línea, como decía Nosuan, entra un diferente equipo a jugar, ¿no? Que es, uno es el que lo monta, el que lo piensa, el que lo, otro el que lo corrige, pero hay otro que está dedicado a sentarse, a ver qué es lo que está pasando. Henry, yo tengo entendido que esta presentación que le hiciste a la IAB fue chévere. Cuéntanos un poquito de el número. Bueno, como les estaba diciendo, el número es el reflejo de las interacciones que tenemos con las personas en ese mundo digital del que estamos hablando para buscar las conversiones que el marketing ejecuta, ¿cierto?
Lo que yo hago en la presentación es contarles varios ejemplos y parto de un caso muy sencillo. Si yo te pongo acá el ejemplo, o les pido a ustedes que saquen su celular, por favor, saca tu celular. Yo lo dejé atrás, okay. Perdón, qué pena, pero hagámoslo con Juan. Juan va a sacar su celular y nos va a mostrar su lista de contactos y nos va a decir cuántas veces lo ha llamado esa persona que él quiere, que puede ser su mamá, puede ser su hermana, puede ser su novia o amante, no sé si la tiene, pero vamos a ver cuántas llamadas tiene esa persona que él quiere. Entonces él ya está revisando su lista de contactos y va a ver que... ¿Pero esto no es magia? En el día, solo de un día, hablemos de un solo día. Una cantidad. Ok. Digamos que él en este medio digital tiene un número, que lo llamo ahorita cantidad, no estamos diciendo si son 5 o 6. Ni siquiera es estamos diciendo si es chica o chico, ¿eh? No está mostrando, no, esto es muy importante. Pero aquí lo importante es que él tiene un indicador para medir su relación con esa persona. Puede ser que bastante, puede tener una interpretación de que es bonito, tiene una muy buena relación y le encanta, o bastante es que está entrando en una etapa de intensidad, no sé, de pronto, pero lo importante es que allí tienes un indicador de cómo medir una interacción digital y esas conexiones con las personas. Lo que nosotros hacemos con el número es explicarle a la gente que todos los medios digitales tienen ese impacto y ese nivel de seguimiento que tenemos en las interacciones con las personas. ¿Cómo lo debemos ver nosotros? Nosotros dividimos la ejecución digital en los tres medios principales, o en tres canales principales o pilares, que son los medios propios, los medios ganados y los medios pagados. En cada uno de ellos hay diferentes elementos digitales, que cada uno está compuesto por diferentes interacciones, canales, medios, y cada uno de ellos arroja un numerito que está alineado con ese objetivo que nosotros percibimos. Pero espérame, ahí te interrumpo un momentico, Henry, porque yo sé que aquí hemos hablado de la Trinidad de Medios varias veces, uh-huh. Pero estoy seguro que hay personas que no conocen la Trinidad de Medios. Antes de que pases por encima, por ahí te voy a detener un momentico. Cuéntales un poquito qué es esto de los medios propios, comprados y ganados. La Trinidad. Bueno, los medios propios son estos medios en los cuales nosotros tenemos el control. Son todas nuestras páginas web, nuestros widgets, nuestro perfil, nuestro fanpage. Los medios ganados son esos medios en los cuales no tenemos el control. Son los medios en los que las personas están hablando de nosotros, las redes sociales donde las personas están comentando, los blogs de los expertos hablando sobre nuestras marcas. Y los medios comprados son esos medios donde nosotros pagamos para tener el control. Son esos medios donde nosotros estamos poniendo los banners, donde tenemos los... Se me escapan los ejemplos. Los RSI son otros. Pero bueno, los medios comprados pagamos para tener el control y cada uno de esos medios tiene un rol específico. Digamos que los medios propios tienen el fin de transmitir un propósito, el para qué de la marca, es donde contamos... que haciendo la marca es donde queremos llevar generalmente a todas las personas. Los medios pagados son esos medios que aceleran el proceso, que llevan a las personas a esos medios propios generalmente, ¿cierto? La pauta va a llevar a nuestro sitio web, que es nuestro medio propio, que es el destino final de las interacciones. Y los medios ganados, digamos que tienen el rol de divulgar o llevar el mensaje a las personas, de hacerlo más amigable o más social. Gracias. Era por si acaso ustedes no lo conocían. A mí me parece campeón esa visión de la Trinidad. Me parece bien interesante. Pero bueno, sí, sigue contando. Entonces, ¿cómo mides estos resultados? Bien, entonces, teniendo claro los objetivos y teniendo claro cómo nosotros dividimos las interacciones en digital, que son en nuestra Trinidad de Medios, cada una de ellos, una vez que definimos en qué elementos de esa Trinidad vamos a interactuar, definimos cuál es el indicador que debemos de seguir. Alineados a ese objetivo y a la estrategia que nosotros hemos planteado en nuestros departamentos de marketing para nuestras marcas. Eso nos lleva a definir los arreglos de control, nos lleva a identificar cuáles van a ser los KPIs que vamos a seguir en la campaña, pero sobre todo nos va como a alinear o guiar en la ejecución. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros establecemos o identificamos cuáles son esos indicadores en cada uno de los medios de nuestra Trinidad de Medios y los plasmamos en una pirámide, en la que la base está constituida por los indicadores que nos llevan a transmitir nuestros objetivos de comunicación. ¿Qué queremos lograr a nivel de comunicación? ¿Cómo seguimos nuestros indicadores de tasas de conversión? ¿Cómo seguimos nuestros indicadores de consecución de registros? ¿Cómo seguimos los indicadores de costo por mil, costo por clic? Luego lo elevamos en la pirámide a los indicadores de marketing, ¿cierto? Que ya
están relacionadas específicamente con el objetivo que se busca de la marca, ¿cierto? Sean ventas, sea posicionamiento, sea adquisición, retención, cross-sell, upsell, cualquier objetivo que esté alineado al ciclo de vida del cliente. Y finalmente perseguimos el objetivo del negocio, que el objetivo del negocio, en resumidas cuentas, o generalmente es el ROI, que es el que todos perseguimos, cómo retorna la inversión sobre nuestras campañas de comunicación, la inversión. Y digamos que esa es la forma en la que nosotros armamos digital. Entonces déjame ver si puedo recapitular, porque es una conferencia en 5 minutos, estuvo buenísimo. A ver, un resumen rápido. Uno, no entendí nada. A ver, bueno. Uno es definir los objetivos. Sí. Para medir, estamos hablando solo de medir. Después, evalúo cuáles de los tres medios de la trinidad de medios. Todos mis canales. Para poder tener en cuenta todo lo que tengo que hacer. Exacto. Y tres, defino los indicadores, KPIs, que van en cada uno de esos medios. Y sobre eso, monitoreo esos medios para ver, exacto, cómo afecta los objetivos primero de digital, después de marketing, primero de comunicación, luego marketing, después de marketing, luego negocio. Y después de negocio. De esa forma puedes hacer eso. Uh-huh. Ok, creo que lo resumí fácil, ¿no? ¿Estuvo bien? Sí. Vamos suavecito. Listo, entonces de nuevo. Uno, define los objetivos. Dos, defines cuáles son los medios donde vas a cumplir esos objetivos. Tres, monitoreas esos traduciéndolos a comunicación, marketing y negocio. Exacto. Ya hablamos. Y aquí Henry cometió un sacrilegio, y es que nos habló del ROI. Y eso ya es automáticamente tema que no puedo dejar de discutirlo. Juan, cuéntanos un poquito del ROI, esa mítica cosa que habla del ROI. Antes quería hacer una acotación, y es que no podemos caer en el error de solamente mirar números por mirar números, ¿no? Parte importante en todo este proceso de evaluación de objetivos o de resultados es el análisis, ¿no? No todos son herramientas. Esta mañana tenía una conversación muy interesante con un prospectador. Saludos a nuestros amigos de @prospectador. Prospectador saca unos indicadores cuantitativos de cómo están diferentes sectores en social media, entonces están medios y demás. Pero eso es eso, son indicadores cuantitativos y son números. Y los números están ahí para el análisis y la interpretación. Ese análisis es importante en todos estos procesos de medición, porque realmente, ¿cómo sabiendo? Yo sé qué es mi negocio. Sé qué quería conseguir con mi negocio y veo todos esos numeritos y sé qué pasó ahí. Ahí no solamente supe que tuve 100.000 visitas en un mes, o que mi tasa de abandono se disminuyó, o que tuve tantos registros, sino realmente puedo tener la capacidad de ver más allá de esos números y hacer, es un sacrilegio lo que voy a decir, pero es hacer un incipiente proceso de data-based marketing, ¿no? Es hacer un proceso incipiente, porque es como, a partir de todo, yo sé, tengo en la cabeza cuál es el negocio, tengo en la cabeza cuál era el objetivo que perseguí, y comienzo a ver a todos los números, y entonces yo digo como, una de las cosas que percibo acá es que mi target no es el que creía. Eso no me lo dicen los números. Claro, solamente si analizas los números te puede dar ese resultado. Volvemos al ejemplo de radiografía y médico. Sí, no, exacto. Qué tan buena radiografía tengas. Y lo quise traer a colación, porque es que muchas veces los errores se dan ahí. Los errores ni siquiera están en la planeación y no están en tener un objetivo, no están en contar con herramientas, están en no saber analizar, están en no analizar los resultados. Muchas personas implementan las herramientas y después sacan los números y presentan los números, pero nadie se sienta a hacer el proceso de análisis sobre esos números y saber esos números realmente qué me están diciendo del negocio, qué me están diciendo de las actividades. Entonces, todo eso que tú dijiste es bueno en la medida en que se haga un proceso de análisis de los números que yo extraigo. No solamente los traigo en bruto, los saco de la máquina y los traigo en bruto y los presento, sino los analizo conforme al objetivo que yo estaba planteando y al qué quería lograr con respecto a la compañía. Ese proceso de análisis es realmente el más valioso, porque si no, se va a quedar en unos números que estoy como tratando de escalar a un objetivo puntual. Que nos llevan al tercer paso del proceso que decíamos contigo, que es el tienes que retroalimentar los números, y se quedan ahí, no afectan lo que estás haciendo. Y por eso ahí hacía la salvedad que
aunque nunca lo he implementado, me parece lógico el hecho de que una persona sea la que los monitoree y otro grupo sea el que analice y retroalimente, ¿no? Que se den la jeta. Porque en ese grupo de que analiza y retroalimenta tienen que estar sentados los que plantearon la estrategia de cara en la agencia, pero también tiene que estar el dueño del negocio, que es el que conoce su negocio. Y ellos dos son los que tienen que ver cómo esos números les están contando una historia alrededor de lo que pasa acá. ¿Tenemos una pregunta? Démosla, por favor, a nuestra voz de... A nuestra voz del estudio de Cristal. He estado muy atento a lo que ustedes están diciendo y la verdad, esta pelea está como para coger mejor puesto. Bueno, tenemos unas preguntas, vamos a estar al aire. No pregunten si cómo estoy peluqueado. Tenemos una pregunta que es de Paulis Cabrera. Toda medición es buena a medida que se analice el resultado. Y después, de Rojitas nos pregunta, ¿cómo realizar un debido análisis de esos números? Eso es otro arte, a ver, nos van. ¿Cómo se hace el análisis de los números? Lo más chévere de todo es que eso se va presentando. En la medida en que yo planeo y yo tengo un objetivo y delineo una estrategia y planteo unos medios y demás, en ese mismo orden de ideas, ya estoy planteando cómo voy a analizar los números. Porque estoy viendo qué números me sirven y cómo voy a interpretar esos números. Es muy diferente que yo implemente Google Analytics en mi sitio, y voy a hablar de Google Analytics porque creo que es la herramienta más común. Es muy diferente que yo implemente Google Analytics en mi sitio y después me meta todos los días a ver el dashboard y a ver uno a uno todos los indicadores y demás, a que yo implemente el Google Analytics en mi sitio, implemente objetivos, implemente muchas más cosas y yo concretamente vaya a ver qué pasó con esos objetivos. Entonces, ¿cómo debo hacer el análisis de esos números? ¿Cómo se hace el análisis de esos números? Ese análisis se hace desde el momento de la planeación. En el momento de la planeación yo sé, cuando planteo y voy por un objetivo y me voy por una estrategia, sé qué debo esperar o no, cuáles son como esos indicadores de gestión que me van diciendo si estoy o no cumpliendo con lo que me planteé inicialmente. Entonces, nuevamente, o sea, para tener resultados, la base está en el planteamiento inicial. Para poder analizar esos números, está en el planteamiento inicial. Eso es lo que me va diciendo cómo debo analizar los números y qué de esos números debo coger y qué de esos números no me importa. Henry, ¿cómo se deben analizar los números? Bueno, yo creo que tomaría un camino muy técnico, ¿cierto? Nosotros, estoy acostumbrado a trabajar los números desde diferentes puntos de vista, no solo miramos las visitas, sino miramos comportamiento en bases de datos. Generalmente vemos... Perdón, que esto no está funcionando. Dale, cambio. Generalmente trabajamos las variaciones porcentuales, crecimientos, decrecimientos, lo relacionamos con eventos que están ocurriendo en tiempo real, con las noticias. Digamos que hay muchas maneras de seguir el número. Hay una premisa que usamos mucho los analistas y es que nosotros no podemos seguir los números viendo únicamente los resultados, hay que monitorearlos en tiempo real, porque es como manejar un carro por la autopista a 100 kilómetros por hora viendo por el espejo retrovisor. Okay. Entonces, lo que hacemos al seguir los números, alguien tuitee eso por favor, está buenísimo. Lo que hacemos con los números al seguirlos y evaluarlos en su crecimiento, en su decrecimiento, obviamente alineados al objetivo, es ver su comportamiento y relacionarlo con esos eventos, ponerlo en contexto, como decía nuestro amigo Nosvan, que no es Juan. Eso fue venganza, es que por no saber cómo sin esperar larga y desquite. Es que Martes de Marcas 2, la revancha con No Swan. Lo siento. Entonces, es poner también en contexto la ejecución y saber cómo o cuáles son las variables que impactan ese número. Es estar pendiente de qué es lo que hace que ese número se dé. No es solamente cuánto invierto yo en la pauta, no es solamente cuántos anuncios o cuántas impresiones tengo, sino, por ejemplo, la variable de tiempo, en qué momento salió, los horarios, ¿cierto? Si fue localizado o no fue localizado. Entonces, hay muchos componentes dentro de la misma ejecución de una campaña que tú debes de estar pendiente en un solo número de todos esos componentes para integrar y lograr un análisis contundente que sirva para la toma de decisiones. Porque al fin y al cabo, tener esas herramientas, esa pirámide, el dashboard, sirven es para tener para la toma de decisiones, para facilitar ese camino de ejecución. A la cual no podemos llegar a hacer un buen análisis que nos diga qué hacer, ¿no? O sea, claramente. Y lo más curioso es que regularmente, de todos los números que me arroja una campaña, de todos los números que me arroja una herramienta de medición, realmente solo el 10% son relevantes, ¿no? Y son relevantes porque es que me da tantos números que podría aplicar o podría darle tantas lecturas diferentes
que solo el 10% están, son consecuentes a lo que yo realmente estoy persiguiendo, y solo el 10% me dejan ver qué es, ¿no? Y eso es aplicable a cualquiera. Cuando yo monto una campaña en AdWords, todas las variables que me da, todos los datos que me da AdWords, de eso solo el 10% me sirve para saber si mi campaña funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tengo que evaluar solamente una de las cosas que pasa ahí, el objetivo es solo uno. Entonces, si yo voy a evaluar cuál es el CTR, pues, veo el CTR y lo miro, ¿no? Si yo estoy mirando que el CPC baje, voy y miro que el CPC baje y demás. Pero hay que tener la premisa clara de que no se debe evaluar al mismo tiempo todos los números. Se debe evaluar un número puntual, se debe entrar a evaluar un número puntual y después entrar a evaluar otros números concretos. Pero no cae, no morirse en ese mar de números, porque realmente cuando uno comienza a monitorear, o cuando uno trata de monitorear el resultado de la campaña, lo primero que va a ver es que se va a ahogar en un mar de números. Y ahí es donde hablamos de parálisis por análisis. Sí. Que en lo que estamos investigando, no hacemos nada, porque estamos esperando a que lleguen los resultados. Y tenemos tanto que no sabemos cómo. Y en internet eso sí que es sacrilegio. Seguro. En internet de verdad se mueve tan rápido que de verdad sí es sacrilegio. Hay un dato que, aprovechando que los tengo los dos, que quizás es la mejor forma de cerrar estos últimos 10 minuticos que nos quedan del martes de marcas de hoy, y es... De verdad, como, fíjense que son dos posiciones totalmente distintas, ¿no? Que ambas, perdón, que son de verdad dos posiciones totalmente distintas que me parecen súper valiosas ambas. Una es, fíjate cómo la planeación, el monitoreo y la retroalimentación te hace una excelente campaña. Y la otra es, fíjate cómo el análisis de los datos te ayudan a entender comportamientos, algo así como las posiciones. Yo siento que son totalmente complementarias. ¿Me explico? Yo sí siento que ambas partes son una, digamos, dos lados de la misma moneda, y que en cierta forma jugar con toda la moneda puede ser la mejor opción. ¿Me explico? No solamente es cómo los obtienes y cómo los mides, sino de verdad, cómo lo puedo aplicar para lo que yo hago. Pero para eso necesitas saber qué necesitas hacer y qué quieres hacer y todos los juguetes. Pero entonces, la pregunta que yo les quiero hacer ahora es, ¿cómo sacas lo mejor de ambos mundos? ¿Cuál es el secreto? Porque, por ejemplo, y este me parece un muy buen análisis, yo alguna vez trabajé con un analista campeón que creo que tú lo entrenaste, de telecomunicaciones. El tipo encontraba patrones de churn en los datos de llamadas de la cosa, que era una locura. O sea, me parece, eso un ser humano no lo pudo haber visto, ¿me explico? O sea, la herramienta tuvo que haber encontrado el patrón entre tal cosa y tal cosa. Pero alguien le tuvo que haber enseñado la herramienta para que pensara. Y segundo, alguien tuvo que haber hecho eso con esos números si no se hace. Para mí, yo creo que uno tiene que hacer las dos cosas. Uno tiene que, por un lado, inventarse todo lo que necesita y organizarse y saber para dónde va todo el rollo. Y por el otro lado, apoyarse lo más que pueda en todo el rollo de tecnología y ver qué podemos encontrar. Creo que internet es el paraíso de esos dos, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Es como si esas dos, se unen en... Porque, no sé, esto también puede pasar en el mundo real y puede pasar, no sé, solamente viendo información de telecomunicaciones o por el estilo. Pero no, es esas dos partes, esas dos, digamos, visiones de la cosa, ¿cómo podemos obtener lo mejor de las dos cosas? Yo creo que son totalmente complementarios. El análisis en bruto de los datos, o el análisis al detalle de los datos, que es lo que plantea Henry, es lo que tiene que estar. Y un análisis tan concienzudo, tan juicioso, se debe hacer. Pero ese análisis parte desde el momento en que yo estoy planeando la campaña. Entonces, por eso digo que son totalmente complementarios. Yo planteo una campaña con base en un objetivo que tiene unos KPIs. Esos KPIs luego los van a monitorear para saber si están o no los indicadores de gestión, cómo los estoy alcanzando, y al final voy a retroalimentar. Entonces, por eso yo creo que son posiciones diferentes, pero son complementarias, y se deben tener en cuenta en el momento de abordar una campaña, una estrategia. Pregunta. Aquí hoy nos preguntan desde Twitter, Catalicious, de Slivo TV. Catalicious, ¿cómo hacer para que efectivamente la conversación reine a pesar del contenido, como dijo Noswan? Es una pregunta, tú, bola rápida. Hay que darle, el contenido existe por una razón. Hay que darle algo que hacer a la gente con ese contenido. Esa es la manera en que la conversación reina. O sea, yo sí debo producir contenido, yo no estoy subestimando el contenido es importantísimo, pero la forma de, el qué hacer con ese contenido es realmente lo que es más relevante.
Entonces yo debo darle a la gente algo que hacer con ese contenido, y el contenido puede ser que yo lo creo o puede que lo esté sindicando de cualquier otra fuente, pero la forma de hacer que reine la conversación es que yo le dé a la gente qué hacer a partir del contenido. Perfecto, creo que queda perfectamente respuesta a la, bueno, yo quería la pregunta. Y era, conoce a tu cliente, conoce qué es lo que le interesa, cuáles son sus intereses y motiva la interacción con él. Pregúntale, genera esos temas que generan esa afinidad o asertividad que con los cuales él va a querer participar. Yo lo diría así. Y aparte yo también ahí complemento la cosa, y es, por ahí hay un regalito que nos dejaron los consumidores hace como 10 años, el True Train Manifesto, que es una de esas 99 frases que uno definitivamente tiene que leerse si quiere estar metido en este negocio. Me parece súper importante. ¿Y el qué? Los mercados son conversaciones. El que es como el Club Train Manifesto, que yo creo que es la Biblia para todas las personas que digan que trabajan en marketing digital y demás, y abre el libro diciendo eso: the markets are conversations, los mercados son conversaciones. Y después dice, hablar conmigo es muy barato, y la tercera es, el silencio es mortal. Esas tres primeras frases a mí siempre me han cambiado. Y les recomiendo, había hablando del tema de cómo hacer que la conversación sea la reina o el rey, dependiendo de cómo quieran ponerlo. Muy importante, encima de Clue Train Manifesto, que es el tren de pistas, léanse The Hue Train Manifesto, que es el de Gap in Void, okay. Y que es campeón. O sea, el tipo coge esa idea del Clue Train Manifesto y la trae hoy en día a una sociedad que ha satisfecho la mayoría de sus necesidades y está buscando propósito. Súper buena lectura, es un PDF de 5 páginas, vale la pena echarse una leidita. Entonces ya saben, dos recomendaciones: The Clue Train Manifesto y The Hue Train Manifesto. Búsquenlo como Gap in Void, él tiene ahí una información súper chévere. Y voy a volver a la pregunta que le habíamos hecho a Nosuan y que ahora le toca a Gen responderla, y es, ¿cómo sacas lo mejor de ambos mundos? El mundo de la planeación y el mundo de la medición. ¿Cómo sacas lo mejor de ambos mundos? Bueno, estoy de acuerdo en que son complementarios, pero parto de la premisa en que la simplicidad de la planeación permite una ejecución sencilla también en un número. ¿Le di el que no era? Perdón. Algo le está pasando a los micrófonos hoy, perdón. ¿Recapitulo? Dale. Bueno, estaba diciendo que estoy de acuerdo en que son complementarios. En la planeación, o sea, la simplicidad en la planeación también nos permite hacer una ejecución sencilla y una medición que nos permita retroalimentar en tiempo real la ejecución. Totalmente de acuerdo con que son complementarios. Digamos que no tengo nada más que agregar allí, sino que entre más simple sea nuestra estrategia, nuestra definición de lo que vamos a hacer, mejor van a ser esos números. Yo quería hacer una corrección, tal vez sencilla más no simple, ¿no? Debe ser sencilla más no simple, ¿no? Porque el simple es no abordar las cuando yo quiero hacer algo simple, no abordo a profundidad las cosas. Debo hacerlo sencillo para que sea fácil de ejecutar, más no simple, nunca simple. Hay que llevarlo a profundidad, hay que analizarlo a profundidad, hay que investigar todo lo que hay que investigar, pero siempre con la premisa de que hay que hacerlo sencillo, más no simple. Acuérdense, la guerra de los diccionarios aquí en Martes de Marca. Oigan, pues de regalito, como para el final de este show, y les vamos a robar 2 minutos de su tiempo, quería mostrarle un caso que a mí me parece que cumple con todo, la verdad. Y es, primero, cumple con objetivos de digital. Segundo, cumple con objetivos muy bien analizados, con un gran impacto en el ROI, en el número y en todo lo que hay que buscar. Segundo, me parece que tiene una gran planeación, de verdad. O sea, me parece que es un caso de esos que uno dice, me le quito el sombrero, y esos son los mejores casos que uno conoce, de verdad. Y tercero, cumple un objetivo que para mí es aún más importante que todos los demás, que es el objetivo de ayudar a los demás. Entonces, los dejamos los últimos 2 minuticos y ahorita venimos y nos despedimos con el caso de, ¿cómo se llama? Pastillas para el dolor ajeno. Pastillas contra el dolor ajeno. Veámoslo y ya volvemos. Cuando te duele algo, te tomas una pastilla y el dolor desaparece. Pero ¿qué pasa cuando lo que sufres no es tu dolor, sino el de los demás? Cuando lo que te duele es el dolor ajeno. Cada año mueren 3 millones de personas en el mundo a causa de enfermedades olvidadas como chagas, tuberculosis, calazar, enfermedad del sueño, malaria y sida infantil. No se trata solo de enfermedades olvidadas, sino de millones de enfermos olvidados. Aquí tenemos acceso a toda clase de medicamentos,
Así que en Médicos Sin Fronteras hemos pensado que sería genial que todos pudiésemos tomar unas pastillas que ayudaran a esos enfermos olvidados. Y las hemos inventado. Las pastillas contra el dolor ajeno. Son unas cajas que contienen 6 caramelos de menta sin azúcar. Cada caramelo simboliza una de las 6 enfermedades olvidadas. Se venden exclusivamente en farmacias de toda España y su precio es de solo 1 euro. Cada euro recaudado se destinará a dar tratamiento a quienes más lo necesitan. Nosotros las tomamos y ellos se curan. Ya son muchos los que sufren dolor ajeno. También tú lo sientes. Ve a tu farmacia más cercana a comprar tus pastillas y ayúdanos a contagiar a muchas otras personas. Conviértete en nuestro altavoz. Diagnostica a todos tus amigos, familia, vecinos. Pide tu pack activista y reenvía los emails de la campaña. Receta las pastillas a través de la aplicación de Facebook. Participa en nuestra web, comenta y sube tu vídeo. En nombre de todos los que recibirán tu ayuda, muchas gracias. Cuando bueno, te duele algo. Como lo decía tú y yo antes de ir a ver el video, es un ejemplo perfecto de que todo lo que estamos hablando no es hablar por hablar, sino realmente es aplicado. Y también algo que decíamos antes de ir al video y es el hecho de hacer cosas muy sencillas, más no simples, ¿no? Uh-huh. Que realmente, si se dan cuenta, el planteamiento del que aborda esta campaña es muy sencillo. Es qué podemos hacer para ayudar a las otras personas, ¿no? Y de ese planteamiento, de lo sencillo que es ese planteamiento, parte una ejecución sencilla que permite monitorear sencillamente cómo si estamos o no cumpliendo los objetivos y demás. Entonces yo creo que ese es un ejemplo puntual de todo lo que decimos acá tiene aplicabilidad y no es hablar por hablar. Bueno, yo creo que cuando ellos encontraron el insight de las pastillas, de que 6 de 10 pastillas eran analgésicos, pues me pareció campeón el insight. No sabría cómo usarlo en su momento, pero obviamente ellos encontraron el camino adecuado, que es no simple, sino sencillo, estamos totalmente de acuerdo. Pero lo más importante es la retroalimentación que ellos tuvieron, porque hicieron una primera tanda de producción de pastillas y luego hicieron otra tanda de pastillas, y eso se debe al seguimiento de ese indicador. La flexibilidad, la retroalimentación, o sea, todo lo que hemos dicho acá es como de eso, dense cuenta que ellos no naufragaron en un mar de números, sino realmente sabían, el indicador de ellos era cuántas pastillas se vendían, ¿no? ¿Cuál era la respuesta que tenían los consumidores a esas pastillas? Tuvo una respuesta muy positiva que hicieron, mandaron un tiraje mucho más largo de pastillas y demás. Entonces, de lo sencillo que sea, desde lo sencillo que sea, ahí está el éxito. Y ahí está precisamente como que se ve reflejado, que es una planeación. A mí me gusta mucho verlo desde la perspectiva de la pirámide, por supuesto, porque Médicos Sin Fronteras consiguió recursos, ¿cierto? Digamos que estamos hablando de la pirámide, de la punta de la pirámide, que es ese ROI, el retorno. Pero perdóname, recuérdamela, ¿cómo es la pirámide? La pirámide es, abajo tenemos comunicación, los objetivos de comunicación era a cuánta gente le vamos a llegar. Por ejemplo, ellos nos hablan ahí de cuánta gente visitó, cuánta gente referenció la campaña, ¿cierto? Esos son nuestros indicadores de comunicación. A nivel de marketing estamos en ese objetivo de cuántas pastillas íbamos a vender, ¿cierto? Entonces hubo una primera tanda de producción, 1,5 millones si no estoy mal, luego la otra tanda de producción. Pero lo más importante fue perseguir ese objetivo que está en la punta de la pirámide, que es el objetivo de negocio, que es conseguir los recursos para Médicos Sin Fronteras. Esa es la forma en la que yo veo el caso de una manera, no sé, holística o más completa, desde el punto de vista de métricas y resultados. Claro, y sobre todo lo que dice Nosuan también, que como se retroalimentaron, dijeron, wow, esto está muy bueno, lo hemos lanzado y ya estamos cumpliendo con ciertos objetivos que teníamos, se prepararon a sacar otra producción y poder hacer un impacto mucho más grande al final. A mí personalmente el caso me da envidia. Me parece de verdad precioso. Y también es importante ver el hecho de que no solamente tiene por qué llegar a un punto digital o internet, ¿no? Dese cuenta que acá era offline, yo voy y compro unas pastillas y demás. Entonces también eso es para que abramos un poco la mente y ver que lo que construimos y las estrategias que pensamos no tienen por qué ser únicamente online, por qué ser únicamente en un website, por qué ser únicamente... Eso, o sea, todo el espectro que yo pueda coger, ahí es. Eso me parece la mejor forma de cerrar este martes de marcas. De verdad,
Puede ser que los resultados en digitales sean medibles, sean cuantificables, sean alcanzables, planeables, pero no están limitados a digital y se filtran hacia el mundo real de ida y vuelta, ¿no? Puede ser que en el mundo real nos ayude a digital, puede ser que el mundo real nos ayude en el mundo real, pero hey, lo importante es que de verdad ustedes sean los que nos den ese feedback de qué opinan de este programa, todo lo que aprendieron hoy. Yo aprendí un montonzote, me parece excelente haberlos acompañado. De verdad, le damos las gracias no solo a nuestros invitados, a Nosuan y a Henry Arévalo. De verdad, qué bueno que nos han se nos ha acompañado. Pero también me parece increíble, de verdad, todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy. Mil gracias a Paisa 7, mil gracias a Silvio Slivo TV, que estuvo súper pendiente. Mil gracias a Carlos Correa, que lo vimos por ahí haciendo aportes súper valiosos. Mil gracias a Catilicious, que es nuestra amiga de Slivo TV, que hoy nos estuvo entrevistando. Por ahí les vamos a mandar el vínculo dentro de poco para que se mueran de la risa de nosotros haciendo el oso en público. Y aquí con ustedes, yo me despido, tuyo y Sasa. Mil gracias por habernos dedicado de verdad esta hora de su tiempo hoy martes. Y esto fue Martes de Marcas desde el Estudio de Cristal. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes, gracias a todos allá afuera. They are cool and wasted.